iniciamos en la fosa, identificada como número 11 por el estudio de la Universidad de Oviedo de doña Mari Carmen García García, estaría en esta zona más o menos lo que correspondería a la antigua escombrera del Pozo Sotón. Hoy, como veis, está totalmente destruida. Y en este caso se cree que había dos cuerpos, de los que solo se identifica el de Benjamín Torre Fernández de Blimea. Como os digo, bueno, pues está totalmente destruida. No sé si se habría encontrado la identidad del otro cadáver, pero de momento es los datos que existen. Si abrimos un poquitín el angular de la cámara, iremos allí, un poco más allá del polígono este de empresas. Aquella zona sería la zona de Tetuán y estaría un poco más allá de la zona de Generala, en la que hubo un polvorín y una trinchera durante la Guerra Civil, y donde se cree también que existen unos 14 cadáveres, aunque están sin documentar. Esta zona, bueno, pues lo que sería el sotomonte que está detrás, pues fue una zona de conflictos del Maqui, de la guerrilla del Maqui, contra las fuerzas de represión franquistas, las guardias de asalto, las tropas moras, etc. Y aquel valle que está ahí detrás, que está cubriéndose por la niebla que está detrás de este primero, sería el valle de Santa Bárbara, en el que hubo bastantes conflictos y, por ejemplo, está documentado por Antón Saavedra entrevistando a familiares directos de los hermanos Llaneza Rozada, que fallecieron entre el 38 y el 51, y anteriormente había fallecido en esa época, en el 38 también, el padre de estos. Fueron todos guerrilleros republicanos del Maqui asturianos. Estamos en la zona que el estudio de la Universidad de Oviedo sobre las fosas asturianas define como la fosa número 12, situada cerca del túnel de la Angariella. Como veis, esta sería la vía de la Febe que hace el recorrido desde la Viana hasta Gijón, y en ella se cree que pueden estar enterradas tres o cuatro personas, de las que solo está identificado el ciudadano de Gijón, Vicente García Díaz. Esto sería más o menos esta zona. Como veis, también zona próxima al sotomonte, por el que podía haber, bueno, pues refriegas entre el Maquis y las tropas de asalto de la Guardia Franquista. Fosa número 12, túnel de la Angariella. Estamos en Veró, pueblo situado encima del Valle de Santa Bárbara, y aquí está indicada, como veis, la ubicación de la fosa del Sienru y la fosa del Vescón, donde aparecen referidos los cadáveres de algunos de los hermanos de los Llaneza Rodríguez y de José Barrendero. De hecho, parece ser que en la batalla del Vescón había, según algunas voces, había cuatro maquis, miembros del maquis, de los cuales dos pudieron escapar, el Yargu, uno de ellos, y apareció, bueno, pues medio muerto, medio devorado por las alimañas, pues en la fosa que se considera hacia abajo. Bueno, como está bastante... Yo creo que lo importante es esta memoria, este monumento a la memoria que el Ayuntamiento de San Martín rinde a estos luchadores por la democracia y la libertad. Y vamos a indicar un poquitín más o menos cómo sería el camino hacia cada una de las fosas. No está el día tampoco muy apetecible. Si veis aquí, estos son indicaciones de caminos, bueno, vecinales, hacia dónde irían. Pues como esto serían zonas donde el maquis andaba más o menos escondiéndose de los tropas de asalto, supongo que serían refriegues más o menos continuos. Hoy tenemos un día típico de Asturias y no tenemos una mirada muy abierta de lo que hay el valle, pero bueno, veis la neblina en la que en ocasiones se servía para emboscarse y escapar de las brigadillas. Pasando por este monte seguramente llegaban a Mieres, como suele decir, menos de lo que canta un gallo, y también por esta parte de aquí pasarían al Entregu. Bueno, sirva como referencia y como trabajo de campo a este proyecto de investigación, para saber dónde se escondían y dónde disputaban y dónde luchaban los últimos vestigios de la República Española en Asturias.
Bueno, y estamos ahora en el cementerio de Santa Bárbara, donde aparece otro monolito a la memoria de la democracia asturiana, de los luchadores de la República. Este sería el muro del cementerio y por aquí, bueno, pues sería el sotomonte que estaría pues encima de lo que sería el Valle de Santa Bárbara. Bueno, pues en esta fosa reposan los huesos de algunos de los maquis y represaliados por el régimen franquista después de la Guerra Civil. Y como os digo, es otro de los monumentos que el Ayuntamiento San Martín del Rey Aurelio propone y dispone a la memoria de todos aquellos guerrilleros del maqui asturianos que lucharon por los últimos vestigios de la República. Estamos en la parte baja de lo que sería el Valle Santa Bárbara, justo a la salida. Esto sería, bueno, pues la parte de aquí de ahí arriba sería donde venimos ahora de la zona de Veró. Ves que la nieve las está tirando abajo, son ahora más o menos las 7 de la tarde y un día bastante cerrado, que parece que está hecho a posta de los tristes días que estos guerrilleros republicanos tuvieron que sufrir en sus carnes. Pasado el poste kilométrico número 4 en la carretera del Entrego a la Camperona, a unos 150 metros más o menos, en la carretera comarcal, hay un tendido eléctrico que define también, pues, geográficamente, donde hay un desvío que va a la última de las fosas comunes que vamos a visitar, que es la de la Camperona. Como veis, es una sima, una pequeña vaguada en lo que es el valle, que termina en este planillo, y aquí ahora os voy a enseñar, bueno, pues todo lo que sería la zona donde seguramente ocurrieron los hechos, y os enfoco ahora lo que sería la mina de la Bornaína, que es donde estuvieron refugiados dentro 8 guerrilleros, y que, según cuenta la historia, delatados por un falangista, fueron combinados a salir, invitados a salir, bajo el engaño de que no les iba a pasar nada. Los guardias y los falangistas que los sacaron, o que les mandaron salir, se les dieron un bocadillo, una tableta de chocolate y una barra de pan, y cuando estaban tranquilamente comiéndolos, los ametrallaron. Estos son, bueno, hechos luctuosos según aparecen recogidos en relatos de la memoria histórica publicados por varios autores. Esta sería la zona de conflicto y, como os digo, uno de los hechos más luctuosos, más horribles, ocurridos en San Martín del Rey Aurelio. Bueno, en el trabajo anterior que os había comentado había un error que, gracias a Dalmacio Iglesias, hoy se puede recomponer. De hecho, aquí veis la placa que está en el antiguo cementerio de Blimea. El error estaba en el que la fuente oficial de la que había bebido para el trabajo, la de la Universidad de Oviedo, presentaba una foto de el cementerio nuevo, que data de la década de los años 70. Bueno, esto sería el cementerio antiguo, donde aparecen, bueno, pues una fosa común que no se sabe exactamente el número de personas que tiene dentro, pero que sí se cree que están identificados los cadáveres de Cayo Barrañeda Vallejo, de 31 años, fallecido el 3 de marzo del 39, y el de Jerónimo Iglesias Rozada, de 38 años, el 16 de mayo del 38. Bueno, ¿cómo localicé el cementerio este? Bueno, pues inicialmente, gracias a las referencias de Dalmacio. Hoy veis que tiene un uso totalmente distinto, que es el de pasto de ovejas. Ahí hay una pequeña capilla. Y después, porque hablando con Tamara Iglesias, concejala de Podemos del Ayuntamiento San Martín de Rey Aurelio, me decía que cree que su bisabuelo esté enterrado o esté entre los desaparecidos o entre los asesinados en esta fosa.
No sabe exactamente si y así o bueno, cuál es la situación, pero creen que está ahí. Tienen solo unas referencias de, digamos, de la partida de defunción y poco más. No tienen ni fotos, solo les huellas. Me comentaba cuando falleció su abuelo, el padre de su padre, y que bueno, que iban a intentar pues dar ahí solución al hecho. Posteriormente, para saber a ciencia cierta dónde estaba situado, pues estaban ahí jugando la partida, algo que ye antropológicamente muy común en las sociedades mineras. Estaban jugando al tute unos cuantos parroquianos y os pregunté, eran conocidos, y me dijeron que el cementerio antiguo de Blimea estaba situado detrás de la iglesia. Esto sería la parte detrás de la iglesia. Esto sería también clases de la barriada de Nuestra Señora de las Nieves, y que había sido cambiado en los años 70 hacia la zona de arriba porque había habido unos derrabes y unos riesgos de que se viniese abajo. Con esto queda más o menos pues solucionado uno de los primeros problemas del trabajo de campo. Agradecer a Dalmacio, agradecer a las personas que me referenciaron, y un recuerdo a la memoria, como trae aquí, de todos los que dieron su vida por la libertad y la democracia. Estamos acercándonos a la que sería la fosa número 6, que según el estudio de la Universidad de Oviedo está datada como la fosa número 6, que está situada en el cementerio de Sotrondio, que está en San Martín. Esta es la iglesia de San Martín, donde también se dice que estuvieron los restos del rey Aurelio. Y como veis, aquí aparece otra placa conmemorativa por los que, como ahí dice, los aquí dieron la vida por la libertad y la democracia, que son todas las placas aparecen nombradas. Según el estudio de la Universidad de Oviedo, no se sabe exactamente el número de personas que hay aquí muertas, ni se habían hecho ninguna búsqueda de las mismas, y el único, digamos, referente que aparece es a esta placa que el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio puso como tema de o materia de la memoria histórica. Este serían, digamos, el total de las fosas que aparecen datadas en San Martín del Rey Aurelio, aunque según, bueno, pues la historia popular y digamos las referencias etnográficas de las personas, pues hubo revanches en muchos momentos, en muchos lugares.